En el álbum había muchas fotos del papá de Sakura Kinomoto cuando era niño. Hasta que llegó a una página donde había una foto de cinco niños. A lo cual Sakura Kinomoto le dijo a su mamá que quién eran ellos, que quién eran ellos, que quién eran ellos. El papá de Sakura Kinomoto le dijo: ellos cinco son tus antiguos amigos de la escuela primaria, de Tomoeda. Ellos estudiaron durante el kinder hasta el sexto año de primaria. Cuando terminaron el sexto año de primaria, decidieron irse de aquí en busca de nuevas aventuras y nuevos amigos, y desde luego continuar con los estudios de secundaria y preparatoria. En cuarto año de primaria, uno de ellos me dijo que me daba un libro con unas cartas, lo cual gustoso lo guardé en mi mochila para ponerlo en la biblioteca de la casa. Tres niños eran hermanos y sus dos amigos también eran hermanos. El nombre de esos niños eran Gustavo, Orfeo y Gea, y sus dos amigos Ferdinand y Melina. Después de que ellos terminaron los 3 años de secundaria y de preparatoria, decidieron entrar a la Sociedad Paranormal, donde se enfrentaron con muchos seres fantasmas, muchos fantasmas, hasta sus últimos días de su vida. Sus papás murieron mucho antes que ellos. Sus cenizas fueron arrojadas al mar. Cuando supe de su deceso de ellos, me puse triste mirando el libro y agarrándolo. Recordé los grandes momentos que pasé con ellos. Gustavo era igual que tú. Le gustaba ayudar y colaborar con los demás. Ellos tenían mucho amor por aquí, en esta ciudad, y ellos y sus restos están enterrados en un panteón que está a 3 horas de aquí. Sakura Kinomoto. Y algún día podré irlos. Su papá le dijo: claro que sí, hija, yo te llevaré. Sakura Kinomoto feliz dijo: genial. Tiempo después me ofreció el trabajo en la secundaria, donde tuve como alumnas a la mamá de Tomoyo y a la de Shiko. Pero antes de irme, vamos a continuar por aquí.
no vas a ponerle luces. No, como que estorban. Vamos a quitar esto. Y eso es todo y nos vemos en un siguiente video.